Isen, bienvenidos a la cocina de Chino. ¡Chino! Brandon, ¿cómo estás? Bien. Bonito día. Mi Capi, Tabatita, ¿cómo están? Hola. Muy bien. Espero que traigan hambre el día de hoy, ¿eh? Muy bien, Rich, ¿eh? Me gustó lo que habló de Maradona. Me gustó, es uno de mis jugadores favoritos. Pero bueno, bien. ¿Por qué no pasamos algo que a todo el mundo nos gusta? Que ¡comer! Es ¡comer! Sí. ¡Comer! Exactamente. ¡Vamos! Brandon, Tabatita, Capi, sí. El día de hoy les traigo unas tostadas de res en una salsa de chipotle y piloncillo. Wow. Además de eso, vamos a hacer un guacamolito y unas cebollitas encurtidas. O ya, no se diga más. Vamos a empezar, ¿qué te parece? Venga. Bueno, vamos a empezar con la parte del piloncillo. ¿Qué necesitamos? En una olla yo ya tengo aquí agua tibia, sí. Como podrán ver, está saliendo el vapor, sí. Y voy a usar medio piloncillo. Ah, ¿qué vamos? Exacto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo ahí y vamos a dejar que se empiece a deshacer, que se empiece a convertir en un jarabe como el que tenemos ya de este lado. Wow, exacto. Esto va a pasar conforme se vaya deshaciendo nuestro piloncillo y nos va a ayudar a darle muchísimo sabor a nuestra salsa. Unas tostadas muy mexicanas. Muy mexicanas. Venga. ¿Qué vamos a hacer ahora? Por vamos favor, a empezar chino. Con nuestra cremita de chipotle. Sí. En una licuadora vamos a vaciar por cada tanto de leche evaporada el doble de crema. Perfecto. Entonces, aquí vamos a echarle dos porciones de crema. Crema agria de la que encontramos en la tienda. De la que exacto. Perfecto. Crema normal y lechita evaporada. Bien. Ajá. Y ahora ya depende mucho de su gusto qué tanto chipotle le vayamos generoso, a poner. Generoso, generoso. ¿Qué tan generoso, Capi? ¿Y qué quieren que pique? Normal, generoso normal. ¿Qué tanto de aquí? Váyanme diciendo, Capi. ¿Todo? Que raspe a la entrada. Pero no es para ustedes. dice Capi que raspa al entrar y al salir, pero bueno. Sí, sí, sí. Chile campana. Ay, entonces, vivos. Vamos a prender nuestra licuadora y vamos a esperar a que se incorporen muy bien nuestros ingredientes. Voy a abrir la tapita para que vean cómo se va licuando. Ay, eso. Y va agarrando un color y una textura muy bonita. ¡Qué rico! Entonces, una vez que ya tenemos eso listo, vamos al sartén. ¿Qué tenemos aquí? Carne deshebrada de la que nos sobró al hacer un consomé, o puede ser pollo, inclusive. Perfecto. Entonces, vamos a ponerle unas gotitas de aceite de este lado. Y vamos a incorporar nuestra carnita. Ajá. Todo esto pueden usar lo que tengan en casa. Inclusive si lo quieren hacer con huevito, lo pueden hacer. El chiste es que se pongan creativos en la cocina. Vamos a saltear durante un par de segunditos nada más. ¿Sí? Y vamos a agregar nuestra cremita de chipotle. Ay, de este lado. Y Brandon, por ahí tenemos también el piloncillo, no hay que olvidarlo. ¿Sí? Vamos a echarle unas gotitas para que empiece a balancear nuestra salsa. Exacto, te muy pasaste, bien. Eso se ve muy bien. Ah, ¿y qué va a pasar una vez que esté en el sartén? Una vez que esté en el sartén se van a incorporar los sabores y la crema va a empezar a espesar. Huele exquisito. ¿Verdad que sí? El piloncillo, huele espectacular. El chipotle, todo eso huele muy bien. Bueno, entonces vamos a pasarnos de este lado una vez que ya tenemos ya eso. Quiero morder. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a filetear unas cebollitas moradas y vamos a hacer un encurtido. Vinagre. El día de hoy vamos a usar vinagre blanco. La vez pasada usamos vinagre de manzana, okay. Que también le da un gran hay que sabor. Hay que decirle a la gente que el vinagre lo que hace con la cebolla es que le quita esa... que te arrebate la boca. Exacto, ¿no? Exacto. Le quita ese sabor fuerte. La suaviza. Y exacto, las desflemamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, un buen puñito de orégano, muy importante. Y también vamos a agregarle una buena cantidad de sal porque pues el vinagre necesitamos... balancear un poquito. Perfecto. Un poquito de pimienta. Es más, si de verdad quisieran, a este mismo encurtido le podemos agregar unos toquecitos de ese piloncillo que le tenemos y le podemos dar otro sabor a nuestra cebollita. ¡Qué rico! ¿Vale? Entonces, vamos a mover esto y vamos a dejar que repose mínimo unas 4 horas. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos aquí, mi querido Brandon? Aguacatito. Aguacatito y oro un verde. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué te imaginas? Mini guacamole. ¿Acaso? Exacto. Entonces, eso. Vamos a ponerle unas gotitas de limón, ¿sí? Unas de sal. Y yo te pido, de favor, Brandon... que sirvas de algo. No. ¿Qué? ¿Me ayudes a hacer el guacamole? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Unas gotitas de limón, no le vamos a poner ni cebollita ni nada. Simplemente vamos a... exacto, lo que está haciendo Brad. Entonces, yo aquí ya tengo uno preparado y vamos a empezar a montar nuestras tostadas. ¿Qué vamos a hacer? Con nuestro guacamole vamos a ponerlo de base y después vamos a agregarle lechuguita o cualquier verdurita que tengan encima. Esto para que la carne no esté directamente en contacto con nuestro con nuestra tostada y no se nos aguante. Entonces, un poquito de carne, cebollita encurtida, si me ayudas, Brandon. Por favor. También un poquito de chicharrón, quesito panela que yo ya rallé. No, y un poquito de
crema también. Sí. Tabatita, uf. Capi, por favor. Ya, ustedes tienen unos platitos enfrente. Díganos qué opinan de este. Hay que decir a la gente también que es una receta realmente barata. Realmente barata. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!